presente. Ya está viniendo para acá el agua, ¿cómo no? Yo traigo chamarra contra el agua. Me lo voy poniendo de una vez. Joey, you wanna get a ride? Ya llegó, pues. A Durango a festejar, a celebrar y a pasarla bien suave de vacaciones, ¿sale? Se llama Valentín de la Sierra, saludos para los panchos. No, pero... La botella está... Nomás le dimos su casita. Un grito. Madre, dice de cena. De un amigo de mi tierra, llámalo ese Valentín, que ve muy silado y colgado en la sierra. No me quisiera colgar en una tarde de invierno. No sabía que tenía que pararme porque cuando por su mala suerte cayó Valentín, hermano este gobierno. Miren, un hombre preparado vale por dos. El capitán le pregunta, ¿para la gente que manda? Yo no te siento más, que tienes idea la tierra de acá. Ahí está, listo. Dicen que no llega el agua allá, pero ya llegó, mira. ¿Cuál es la gente que quería? No, vamos al baño bien rápido. Valentito el hombre, nada le dio razón. Y eso de los meros hombres que se han inventado la revolución. Y el capitán le decía, yo que pensé lo lindo de todo. Pero me has de decir, ¿cuál es el jurado y la casa de Cristo? ¡Joy, espacio! ¡Safle! Antes de llegar al cero, Valentín quiso llorar. Madre mía, le dijo a la mujer, porque la religión me van a matar. Joey! Fast play. Despacio. Vamos a seguirle entonces con este coladero, con la música, con la impaciencia, regresando a nosotros, amigos de la Santa Marta, ¿vale? Este va a seguir por ahí en la lista que ya nos habían dicho llegar. Esto es el tema de corrido. Complaciendo, pues, complaciendo. Ya no hay que hacer, pobre ahí. Como no. A la raza que nos acompaña, el hermano Nayarit también, cómo no. Mira nomás, qué inútil. ¿Cómo lo ves?
de California, claro que sí, compadre. A los compas de Osna. Allá del Poceán también, claro que sí. Gente que viene de Carrizo y de todo por allá la rancherada, compadre. A los de la Majada del Tigre también, claro que sí, oiga. Acá seguro, sí. ¿Sabe? Ya quedó atacado. Se llama la Cuichi, chavalones, ahí la música. Complaciendo a los paisas, dice. What happened, Joe? Ah, are you stuck? Looks like it. Come on. Go. I'm waiting. Go. Go! What are you turning the lights on for? Turn on the lights and... Come on! Go!